Mami. Desde mi punto de vista, ninguna película me ha contado una relación tan de verdad como lo ha hecho esta película, contando la relación de una madre y un hijo. Ah, c'est qu'on vit, c'est un tuber proche de la 116. Je vais te ragner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu reponges les billes d'école normale. Cuenta lo que pasa entre dos personas que se quieren. Y solo cuenta eso. Y eso te hace enamorarte de los personajes. Steve, c'est un viol. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand tu pètes une fuse, toi, tu dois le dire, ça jouera. Elle sait qu'à un moment donné, ça va chier dans le matin, bête. C'est juste une question de temps. He puesto esta camisa para hablar de esta película. Xavier Dolan, wow. Es que es maravilloso. Porque además la película te reconcilia de alguna forma con las personas cercanas. Cuenta la historia de una madre y de un hijo, pero te puedes ver reflejado con otras personas de tu vida que han sido importantes, que sientas una conexión muy fuerte y que a lo mejor la vida ha puesto una serie de cosas en el camino que te han hecho pelearte o te ha hecho odiar, ¿no? Y de repente como el amor se pone por encima de todo y te encuentras esta película, ¿no? Que es increíble. Y además el tío, que es un sinvergüenza y es buenísimo, un talento increíble, va a la contra de todo. Él va a la contra de todo lo que te cuenta, porque es un dramón. La película, si la veis, o sea, si la ves, es un dramón. Pero sin embargo, al dramón que le pega esos colores fríos, cosas grises, músicas muy tristes, pues el tío va a la contra, ¿no? La película es súper cálida, es muy cálida. Y de hecho, cuando estás viendo la película, dices, joder, estos personajes pueden vivir en un mundo con luz. Y estar en un mundo con luz, hay una cosa de esperanza que te da la película. Es decir, tienen salida, ¿no? Y una reflexión que a mí me gustaba mucho, que yo viendo la película descubrí que era verdad, y Xavier Dolan creo que lo navega durante todo el film, todo, que dicen lo contrario del amor no es el odio, que es una cosa que nos han enseñado todo el mundo y todo el mundo consideramos que lo contrario al amor es el odio. Y lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Porque el amor significa libertad. Libertad considerando que la libertad es hacer el bien a los demás y hacerte el bien a ti, ¿no? Y el amor es libertad. Y lo contrario a eso es el miedo, porque el miedo es lo que te paraliza y el miedo es lo que te hace tomar decisiones erróneas, lo que te hace tomar decisiones que te hacen daño a ti, daño a los demás, y a través del miedo nace el odio. Écoutez, Diane, j'en ai vu y j'en vois déjà nous passer ici. On arrachote quelques-uns y puis on se résigne a perdre les autres. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans, malheureusement. Les sceptiques seront confondus. Hay una cosa de formato. ¿Vale? Quédate con esto que te voy a decir. Que tú empiezas a ver la película y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? Y te lo explica. Él consigue, a través de lo que tú ves en la pantalla, que seas consciente de la cárcel en la que viven los personajes. Yo escucho esto y yo le doy al play. ¿No? Y puis, bueno, c'est encore, ¿eh? Mon Dieu, ce qu'on fait de mieux, mon homme.